Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crack Ball y el día de hoy les traigo las últimas declaraciones de Luis Campos, quien es el actual director deportivo del Paris Saint-Germain, porque habló sobre sus tres máximas figuras, sobre Messi, sobre Neymar y sobre Mbappé. Vamos a ver lo que comentó, porque bueno, antes de comenzar les quiero enseñar esta reacción que tuvo Danilo Pereira al golazo del día de ayer de Lionel Messi, amigos, el zambombazo que hizo para darle los tres puntos al Paris Saint-Germain. Creo que todos somos Danilo Pereira en ese momento, ¿no? O sea, todos sacamos toda la frustración que teníamos y bueno, bastante bien el gol de Messi y la reacción acá del portugués. Y ahora sí vamos directamente con lo que comentó sobre Lionel Messi Luis Campos para Telefut, como les digo, es el actual director deportivo del Paris Saint-Germain y comentó lo siguiente, ¿no? Recuerdo una palabra que le dije a Leo Messi en el descanso contra el Montpellier: tienes que llevarte a todos los demás contigo. Él, o sea, Lionel Messi, respondió tranquilo y luego hizo una segunda parte excepcional, ¿no? Recuerdan este partido, amigos, que el París juega con esta equipación. Es justamente el partido cuando se lesiona Kylian Mbappé, que Mbappé falla los dos penales, que falla esa que tiene ahí prácticamente solo contra nadie, contra el arco y bueno, la vuela. Y bueno, que además le anulan dos goles al París Saint-Germain y bueno, que ahí fue el inicio en donde Lionel Messi empezó a comandar, ¿no? Prácticamente a lo que le quedaba de equipo al Paris Saint-Germain, porque ya tenía bastantes bajas y todavía en estos últimos partidos ha seguido de una excelente manera. Y bueno, bastante bien lo que nos dice acá Luis Campos. Messi bastante tranqui, bastante tranquilo. Messi sabe que él debe ser el máximo comandante en ataque y lo ha demostrado, ¿no? A pesar de no tener a los mejores compañeros posibles. Y esto es lo que nos comenta, esta pequeña anécdota de Luis Campos. Y también tenemos esto otro, ¿no? Que lo comentó esto sobre la ampliación del contrato de Lionel Messi. Dice: estamos en conversaciones, me gustaría tenerlo a él, Leo Messi, en este proyecto y seguir con él. Estaré encantado de que siga con nosotros. Recuerden que este hombre, junto con Al-Khelaifi, justamente los que están aquí en esta foto, amigos, son los responsables directos, ¿no? De negociar con Lionel Messi, con el representante de Lionel Messi, que es su padre, con su entorno, básicamente, para poder convencer a Messi de quedarse en el Paris Saint-Germain, de extender su contrato actual, porque recuerden que tiene la opción de extender una temporada más, simplemente es una cláusula, o firmar un nuevo contrato para no solamente firmar un año, sino firmar uno más uno o dos más uno, o sea, para que se quede al menos 2-3 años en el Paris Saint-Germain. Y bueno, es lo que se viene comentando, que siguen en conversaciones, que este mes de febrero va a ser clave para la renovación de Lionel Messi. Ya saben que cualquier actualización yo se las voy a estar trayendo aquí en el canal, amigos. Pero bueno, esto fue lo que comentó Luis Campos. Y ahora vamos a ver lo que comentó sobre Neymar, ¿no? Que es justamente esto que tenemos aquí en pantalla. Que dice: la verdad es que desde mi llegada al Paris Saint-Germain no tengo ninguna crítica que hacer sobre Neymar. Solo tengo cosas buenas que decir, siempre, siempre a tiempo, siempre con buen humor. Este Neymar es un Neymar increíble. Esto es lo que comenta, porque también recuerden que el verano pasado estuvo sonando bastante que este hombre, junto con Al-Khelaifi y seguramente bajo órdenes de Mbappé, porque ya sabemos que el club es básicamente de Kylian Mbappé, bueno, se venía comentando que querían sacar a Neymar, ¿no? Que incluso escucharían ofertas, tal, 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 que ya no lo querían adentro del proyecto, que solamente lo querían centrar en Messi y en Mbappé. Pero bueno, al parecer, ojalá que esto no sea cierto, amigos. Ojalá que pueda seguir Neymar junto con Messi. Y también vamos a ver qué pasa en el caso de Kylian Mbappé. Pero bueno, al menos estos dos que son también bastante, bastante bien. Y nos comenta esto de Neymar, ¿no? Que al parecer tampoco es que sea tan pasetas, o sea, que no le guste entrenar ni nada por el estilo. Y bueno, también vamos a ver esto que es importante sobre Kylian Mbappé, lo que comentó Luis Campos, porque le preguntaron si Kylian Mbappé es uno de los mejores delanteros del mundo. Y dijo: ya es el mejor delantero. Ojo, el mejor delantero, no el mejor jugador del mundo, que eso es muy, muy diferente. Como, a ver, aquí, a ver, entiendo que puede haber gente que esté de acuerdo con Luis Campos, gente que no, porque te sacas como delantero, te sacas a Haaland, te sacas a Lewandowski, amigos, que también están en un nivel espectacular. Además, Mbappé tampoco es tan de su corte. Yo lo definiría aquí en Mbappé como uno de los extremos o el mejor extremo del mundo, ¿no? Porque es que es así, o sea, pegado a la banda sabemos que prácticamente te deshace y sobre todo con espacios. Y bueno, esto es lo que comenta Kylian, de Kylian Mbappé, que es el mejor delantero del mundo. Pero ¿por qué creen que hace esta excepción? Porque sabe perfectamente que el mejor jugador del mundo también lo tienen ahí, trae la casaca número 30, se llama Messi. Y bueno, bastante bien esto que comenta. Y bueno, al menos queda bien con Mbappé y no queda mal con Messi, ¿no? Eso también es muy inteligente de su parte. Y bueno, también habla sobre la lesión de Mbappé, ¿no? Que eso también es muy importante. Dijo: perder a Kylian, por supuesto que es difícil. Lo vi muy triste tras su lesión, pero también lo vi hoy trabajando para acelerar su recuperación lo antes posible. Es la personalidad de los ganadores. Bien, también perfecta esta declaración. Y ojalá que Kylian Mbappé pueda recuperarse antes de su lesión. Imagínense que, a ver, igual no llega al 100% contra el Bayern, pero tenerlo como revulsivo sería una gran opción. Y nada más tenerlo en el banco de suplentes, claramente que cambia
el plan del Bayern Múnich. Y bueno, ojalá, ojalá, amigos, al menos que esté al 100% para la vuelta, porque, bueno, va a ser un partido durísimo, porque yo le tengo fe, yo le tengo confianza a Messi, a Neymar, a Mbappé incluso, pero no le tengo confianza al aparato defensivo del París. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. O sea, ya ni siquiera es hablar de semanas, en los próximos días, amigos. Y también habló rápidamente sobre lo de Hakim Ziyech, ¿no? Que básicamente fue una broma lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que es esto, ¿no? Hicimos todo... A ver... Ahí está. Hicimos todo, pero como en todos los fichajes, las tres partes tienen que funcionar bien. Funcionó bien con el Paris Saint-Germain y Ziyech, pero desafortunadamente en el último momento no con el Chelsea, ¿no? Que lo dejaron prácticamente ahí varado. O sea, que incluso Hakim Ziyech ya estaba en un hotel en París, amigos, porque ya estaba prácticamente hecho. Él, obviamente, que quería venir al Paris Saint-Germain, quería firmar. Y bueno, el Chelsea, al parecer, hizo ahí una jugada medio random para que no firmaran, para no reforzar, supongo, a un rival directo en Champions. Que vamos a ver hasta dónde avanza el Chelsea, amigos, porque también están jugando lamentable en conjunto. Y bueno, esto es lo que comenta sobre Ziyech. Por favor, déjame en la sección de comentarios qué opinas de estas declaraciones de Luis Campos, el actual director deportivo del Paris Saint-Germain, que hay que decirlo, que también fracasó en esta ventana de fichajes en invierno, que no trajo prácticamente a nadie. O sea, es increíble, ¿no? Que no quiso dar más dinero por Skriniar. O sea, hay que hacérselo notar, amigos. Y bueno, también tenemos esto. No olviden que tenemos un sorteo activo en el canal, amigos, que ya como somos más de 30.000, ya somos 32.000 suscriptores, vamos a estar sorteando la camiseta del Paris Saint-Germain, la de local de esta temporada, con la 30 de Messi en la espalda. Y para participar solo tienen que estar suscritos al canal de YouTube, tienen que seguirme en mis demás redes sociales, que es completamente gratis, ahí también subimos contenido. Tienen que comentar los últimos videos de estas últimas semanas y dejar su like, porque el sorteo ya lo vamos a estar haciendo en el próximo partido del Paris Saint-Germain, que es este próximo miércoles, que tienen en la Copa de Francia contra el Olympique de Marsella. Entonces, ojo, amigos, antes ya saben que también siempre en los partidos de Messi estamos en vivo y en directo reaccionando al 30, al mejor del mundo. Así que suscríbanse, amigos, que les quedan prácticamente unos pocos días para poder seguir participando. Y ahora sí vamos con las últimas noticias de esta mañana, amigos, que hay que estar recordando que es el cumpleaños de Neymar. Neymar, que cumple 31 años, o sea, se dice pronto, pero ya tiene 31 años. Aquel joven promesa, ¿no? Que iba a ser el sucesor de Messi, de Neymar, digo, de Neymar, de Messi, de Cristiano en los Balones de Oro. Bueno, pues no ha ganado ningún Balón de Oro este Neymar, pero bueno, aún así no le quita lo que es un jugadorazo. Y también es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, que cumple 38 años, el bicho, amigos, que tiene 38, o sea, está bastante cerca de llegar a los 40 años. Y bueno, que actualmente ya prácticamente se retiró del fútbol de élite, que está ahí ganando los millones en la Liga de Camellos, en la Liga de Arabia Saudita. Y bueno, bastante bien, siempre hay que reconocer a Cristiano como uno de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, que se la pase de la mejor manera. También Neymar, también cumpleaños, por ejemplo, el Apache Tevez, algunos otros futbolistas, pero estos dos son los más cracks, ¿no? O sea, los dos más importantes que hay. Y bueno, ya para despedirnos, vámonos con lo último que publicó Hugo Ekitike, el recontra crack del Paris Saint-Germain, que ayer lo estuvimos viendo en directo. Y bueno, a más de uno nos sacó alguna cana. Y bueno, al menos nos reconoce a Messi, que lo etiqueta aquí en su historia de Instagram. Y nos pone esta pequeña cabrita, ¿no? Sabiendo que Messi es el GOAT, bastante bien Equitesaurio. Y bueno, aquí lo tenemos. Y listo, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Les mando un gran saludo y los veo en los comentarios.